Deportes. Este domingo en el autódromo Rubén Dumont se realizó la clasificación del Transchaco Rally, donde la pole lo ha logrado el joven piloto Fabricio Saldívar. Este alcanzó un tiempo de 6 minutos 19 segundos 4 centésimas y largará primero el próximo viernes ya en territorio chaqueño. El segundo en salir será Gustavo Saba y tercero será Agustín Alonso. El joven piloto de Hyundai tiene como navegante al experimentado Figo Aguilera y desde el viernes se buscarán cuidar la punta para lograr la victoria en el máximo evento motor del país. El mundialista ha logrado su segunda pole, recordando que el año pasado también marcó el ritmo en el Dumont, pero no pudo realizar todo el recorrido en el Chaco por compromisos en el Campeonato del Mundo de Rallys. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro.